Hola, ¿qué tal? Sanor aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links. Esta vez les traigo mis recomendaciones para el evento de Turbo Duelos GP. Les voy a decir algunos consejos, las mejores motos y también los mejores decks para usar en este evento. Primero que nada, los decks sincronías son los que tienen ventaja ya que te dan un contador extra. Pero ojo, no hay mucha diferencia entre un deck meta y un deck que hace solamente un sincro por turno, ya que solamente es más uno. Entonces por eso es que van a estar viendo muchos decks del competitivo que no tengan sincros, porque al final da un poco igual eso. Pero bueno, un cambio muy destacado es que ahora la lotería puedes picarle para que te dé 100 sobres en lugar de nada más 10. Esto es muy bueno porque ya no tenemos que estarle picando a cada rato, podemos terminarlo mucho más rápido, 10 veces más rápido. Me imagino que esto lo estarán aplicando ya a todas las loterías en el futuro. Pero bueno, ahora sí nos vamos a las recomendaciones. Primero con las motitos, ya que ya estamos aquí. La verdad es que las primeras 3 son las mejores genéricas. Bueno, las primeras 4 más bien. La cuarta, lo que pasa es que es más para hacer daño. Básicamente convierte a tu monstruo en un purgatrío, ya que puedes poner los monstruos en modo defensa, partirles a la mitad la defensa, hacer daño de penetración y atacar a todos los monstruos. Pero bueno, yo la que siempre elijo es esta, debido a que en su 12, retirar 12 contadores, que es el máximo, puedes destruir un monstruo del oponente. Y ojo, al ser de habilidad, prácticamente no se pueden salvar con nada, no importa que tengan poder del guardián, no importa nada. Y también no selecciona, entonces lo quitas y ya. Entonces es muy muy buena, creo que esto es más como para hacer sincronías, más sincronías. Entonces si tienes algún deck que se dedique a hacer sincronías, como por ejemplo resonadores o blackwings, puede ser muy bueno. Y este sí es como genérico, tiene de todo, tiene también para hacer cementerios. Si tu deck se aprovecha del cementerio, puedes usar esta motito. Vale, las demás ya son más específicas. Esto es más como para contrarrestar al oponente. Puede mirar una carta boca abajo, puede hacer que tu oponente nada más pueda ganar 3 contadores. También puede jugar un monstruo del cementerio del oponente, entonces se lo quitas. O también que ningún jugador pueda desterrar cartas del cementerio, como un necrovalle. Esto es más para los inmortales terrestres. Este me agrada porque dice retira 3 o más y dependiendo de cuántos retires puede hacer más la habilidad. La siguiente, la moto de Antinomi. Retira 3 contadores, un monstruo sincronía, se convierte en un monstruo cantante. Básicamente es más para Tech Genius porque tienen muchos monstruos de sincronía siempre en el campo. Juega un monstruo de sincronía cantante en posición de defensa desde tu cementerio. Ok. Juega un monstruo de sincronía de nivel 2, igual Tech Genius tiene de nivel 2 que pueden aprovecharlos, pero hay otros decks que también pueden aprovechar esto, como el deck de Yusei, el deck del Shooting Star, que también tiene nivel 2. Posición de defensa y retira 9 contadores, juega desde tu cementerio un monstruo de sincronía que use un monstruo de sincronía como material. Varias formas de revivir sincronías, básicamente. Y la última es más como para campos, la verdad es que esta es más memeable, es más para el monstruo de Leo. Creo que es la que menos se va a usar de todas. Vale, ahora sí nos vamos a las recomendaciones de Dex. Por cierto, creo que dejé la patineta ahí, pero bueno. Vamos a hacer primero los tops Dex. Yo creo que nada más con 5 Dex le sirve muy bien. Primero que nada, el deck número 1, el que va a hacer también más invocaciones por sincronía, es el deck de los resonadores. Ojo, todo lo que les voy a mostrar ahorita es la versión competitiva, cómo se está usando actualmente el deck. Pero obviamente para el evento, si quieren pueden cambiarlo un poco para que sí haga más sincronía. De hecho creo que eso será lo mejor. Entonces, por ejemplo, meterle otro resonador rojo para tener 3 copias, 3 copias de este y 3 copias de este, y asegurar siempre tener un resonador en mano. Y bueno, porque es bueno para el evento, fácilmente invocas a un resonador de modo especial desde la mano. Nivel 2, convocas de modo especial al rey Andarín. Nivel 4, haces sincro. Nivel 6, este revive un cantante desde el cementerio. Revives al que acabas de usar. Puedes usar su efecto para sacar otro wave, aumentar tus puntos de vida, hacer otro sincro en ese mismo turno. Y si usaste el efecto de este wave precisamente para sacar a otro, puedes de una vez irte de aquí para acá. Entonces hiciste 3 sincros de un jalón.
y aún no has invocado de manera normal. Muy bueno, igual pueden usar la opción de el dragón Red Nova. Es que lo tienen claro, pero eso no es competitivo, entonces lo que ustedes deseen ahí. Y bueno, lo mejor de todo es que este deck es consistente gracias a la habilidad. Y no nada más eso, sino que si te quedas sin opciones, las habilidades de los turboduelos te permiten también robar cartas, por ejemplo, o sacar un cantante desde el deck, dependiendo de la moto que hayas elegido. Entonces se hace todavía más consistente este deck. Por eso es que creo que es lo mejor para usar ahorita. Y bueno, todo lo demás lo puedes cambiar. Simplemente puse cartas de destrucción de back row. También el Stratos está usando para destrucción de back row y para acelerar el deck. Y en caso de enfrentarte a este mismo deck, lo mejor es traicionero. Creo que aquí la mejor trampa va a ser traicionero en este evento, precisamente porque el mejor deck va a ser este. Vale, nos pasamos al siguiente, que estoy seguro que muchas personas me van a odiar por esto, pero el siguiente mejor deck creo que va a ser Shiranui's. Una disculpa, please no me maten en los comentarios. Pero sí, el deck tiene muchos sincros, puede hacer varias jugadas, puede hacer muchos sincros en un solo turno. Empiezas con el Shiranui Saga Samurai, te pasas al Saga Shogun. O también si haces dos sincros de nivel 6, puedes sacar el coral para luego pasarte al Onimaru. Entonces van a poder aprovechar, sacar los contadores y bueno, aprovechar la habilidad para sacar más monstruos o robar más cartas también. El engine es puramente staples, lo que ustedes tengan, infierno de trampas para poder regresar sus cartas de trampa y listo. La verdad es que no hay mucha explicación, ¿va? Este güey tira a la espada fantasma para que pueda hacer sincros desde el cementerio o también el Gosuki, cualquiera de los dos. Y listo, como dije, no me maten en los comentarios. Va, nos vamos al siguiente deck. Este no hace tantos sincros, pero al ser un deck competitivo y tener sincros, pues hay que mencionarlo. El deck de Harpies, que fácilmente puede sacar una arpía cibernética de corte al tener dos arpías de nivel 4. Igual, de todas maneras, les dejé los Xyz, los más usados, porque es fácil para ella sacarlo. Aquí pueden cambiarle lo que ustedes deseen. Lo más recomendable sí es el nido de la golondrina, por si te activan algo en respuesta a, no sé, tu invocación. La primera invocación es como que no, pues si me la quitas ya no puedo hacer jugada, así que si me activas efecto de monstruo o efecto de carta de magia trampa, lo quito. En caso de no tenerlo, también tenemos la lanza prohibida, pero como dije, es mejor esta porque también te incluye efectos de monstruos. Y de todas maneras, también incluyo el traicionero porque creo que va a ser lo mejor para este evento. Vale, y al no tener casi cartas de trampa, pues bueno, dos traicioneros por ahí. Y ahora sí, nos vamos a decks que ya no son tan competitivos, pero que igual pueden hacer muchas invocaciones por sincronía, que es el deck de la estrella fugaz, el deck del Shooting Star Dragon. Fácilmente, si compraste la estructura por 3, tienes 3 sincronizadores, 2 a 3 de este güey, pon los 3 en caso de que no tengas tantas afinaciones. Pero sí, ya con las afinaciones ya tenemos 9 cartas, lo menciono igual que el deck de Resonador. Este es la versión competitiva, pero yo creo que para el evento puedes poner las 3 copias de este, 3 copias de este y 3 copias de este para sí o sí asegurar en primera mano el sincronizador de basura y empezar a hacer el combo. Invocas primero uno de nivel 5. Este güey revive al sincronizador de basura. Te vas por el Stardust. Y luego del Stardust activas la habilidad. Y ahora sí, puedes hacer el dragón de la estrella fugaz. Por cierto, creo que se me olvidó un... Sí, se me olvidó. Tengo nomás 3, 5, 7 de estos güeyes. Entonces sí necesitamos uno más. Así que de una vez voy a poner la tercera copia de este güey. Vale. Y bueno, no hay mucho que explicarle al deck, simplemente te dedicas a hacer eso y intentas hacer UTKs. La verdad es que tal vez sea uno de los mejores decks para acabar los duelos rápidos, ya que si no ganaste en el turno en que ya convocaste a este güey, seguramente ya te lo destruyeron, entonces ya es como que bueno, ya GG's, mátame rápido. Pero bueno, también la carta defensiva es goma de afinar para que no te puedan seleccionar tus monstruos. Todo lo demás es cambiable. Y esos son los 4 mejores decks. Les voy a dar uno más, pero esto más bien representa a el deck que ustedes tengan, el deck que pueda hacer invocaciones por sincronía que ustedes tengan. Les voy a dar de ejemplo el de Blue Eyes porque es el deck más usado. Entonces es más probable que la gente tenga Blue Eyes. Blue Eyes, al tener varios cantantes de nivel 1, puede sacar varios sincros de nivel 9. Ahí tienen varias opciones. Estoy poniendo el dragón de ojos cerúleos, pero igual pueden quitarlo para poner la guitarra y sustituirlo por el castigigante.
Pero bueno, como dije, aquí pueden usar lo que ustedes tengan que pueda hacer sincros. De hecho, también Tech Genius puede hacer varias invocaciones por sincronía. Cristones también. Blackwings también. Quedan varios decks que pueden hacer buenos sincros. Pero no le inviertan, simplemente es lo que ustedes tengan. Ah, Six Samurais, por ejemplo, también. Pero bueno, si quieren pueden compartir sus decks en los comentarios, cuál deck están usando ustedes. Eso sería todo por este video, ya los estaré leyendo en los comentarios. Muchísimas gracias por verlo, recuerden dejar el like si les gustó. No olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.